Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos ya iniciando nuestra transmisión en esta mitad de semana. Oigan, yo desde la tarde, desde que estábamos haciéndole el shock, estoy con que es jueves y no, resulta que es miércoles. Dios mío, ya no sé ni en qué día vivo. Oigan, es que el sol de verdad que se ataruga. En serio, no es mentira, pero resulta que cuando hace más calor y más calor y más calor, uno como que se aturde de pronto y ya anda cambiando las fechas. Anda uno cambiando los días y bueno, pues no está muy bien, pero ya me dijeron que es miércoles, es mitad de semana, hay que pasarlo muy rico, muy a gusto, con muchísimo, muchísimo calor, pero junto a ustedes ni se siente, ni se nota, y todo lo contrario, estamos dispuestos a pasar y a cerrar una noche riquísima, riquísima. Hoy les voy a platicar la historia. Fíjense, esta muchacha es muy bella, muy, muy, muy guapa, pero fíjense lo que son las cosas. A veces se puede tener, entre comillas, todo en la vida. Se puede tener dinero, belleza, juventud, fama, fortuna. Bueno, se puede tener todo y, sin embargo, no ser felices en la vida. Fíjense que ese fue el caso de Karime Lozano. ¿Qué es lo que pasó con ella? Para quienes no la recuerden, a Karime Lozano, bueno, ha hecho una cantidad de telenovelas importantísimas en Televisa. Miren, hizo la telenovela de Tres Mujeres con doña Norma Herrera, estuvo con Erika Buenfil, y ella fue otra de las protagonistas, la protagonista joven también de esta historia. Estuvo por ahí en la telenovela del Manantial, ha hecho cine también, y sin embargo, a pesar de ser una figura importante en la televisión en México, resulta que no era feliz. Incluso, fíjense que llegó a pensar en atentar en contra de su propia vida. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Karime Lozano? ¿Qué le sucedió a esta chica que de haber sido una mujer muy, muy, muy exitosa, pues no estaba contenta absolutamente con nada en su vida? Y créanme que tenía razones de peso para esta situación. Pero además también les voy a platicar qué es lo que hace hoy, cómo vive, de qué vive y qué tipo de trabajo realiza Karime Lozano en la actualidad. Así es que quédense conmigo, acompáñenme, porque vamos a conocer su historia. Y créanme que no es una historia tan bonita como uno pensaría. Este es el canal del Philip, y también recuerden que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast que se llama El Philip, y también tenemos nuestro canal del Alarido. Por supuesto que ayer tuvimos una historia nuevecita, ojalá la puedan checar si es que no la han visto, y también recuerden que estamos en el canal de Productora 69 en el programa El Shock todos los días a las 2 de la tarde. Bienvenidos sean, y antes de iniciar, Omarcito Benumea, regálanos saluditos para quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Dice Norma A. Yáñez: hola, Philip, aquí presente esperando la historia de Karime. Desde siempre me ha agradado. Muchas gracias. Elena Medina dice: saludos, mi Philip, abrazos y besos para ti y al hermoso Huesitos desde la muy calurosa pero hermosa Mérida, Yucatán. Dios mío, en Mérida estaban a 38, 40 grados ayer o antier. No. Y aparte, ¿saben qué? En Mérida el vapor, la humedad que hay, no, bueno, la ropa se pega y no hay forma de quitársela, Dios mío. Ay, perdónenme, ya se me está yendo por otro lado. Guadalupe García López dice: bonita noche calurosa, Philip, muchísimas gracias. Lupita, te mando un beso fuerte, fuerte. Pilar Flores González dice: Philip, buenas noches, saluditos a todo tu equipo. Te mando un abrazo fuerte y un beso, mi Pili chula, un beso para ti también. Luz Morales dice: hola, como siempre esperando, aunque luego el teléfono no me avisa. Saluditos desde Springfield, ¿en dónde será? ¿En Tennessee? ¿Acaso? Son las 7 de la noche con 28 minutos. Fíjate nomás, ahí es bien temprano. Yo creo que hasta sol hay todavía. Patty Vargas Carrillo dice: hola, Philip, buenas noches, esperando tu charla de hoy. Mándame un cierro mis ojos con todo cariño y con muchos besos, además de todo. Beatriz Robles dice: Philip, buenas noches. Otra vez te sugiero nos cuentes la historia de tu vida. Muchos saluditos. Betty, lo vamos a hacer un sábado, si les parece a ustedes, y vamos a hacer preguntas y respuestas, y a mí me dará muchísima alegría poder pues compartir con ustedes parte de lo que me ha tocado vivir a lo largo de ya casi 48 años de existencia. Por supuesto que lo hacemos con todo cariño. Elvira Lara Palma dice: me encantó la historia de José Feliciano. Mi mamá perdió la vista por glaucoma diabético y tenemos que vivir con su enfermedad porque también te enfermas tú. Fíjate, Elvira, que tienes toda la razón. La historia de don José Feliciano, una historia todavía, pues,
duele mucho porque cuando una persona, como es el caso, por ejemplo, de Jorge, como es el caso mío, o como es el caso de tu mami, en algún momento de la vida hemos tenido la oportunidad de ver colores, de ver los pajaritos, de ver todo lo que la naturaleza nos ofrece, las plantas, las flores, todo. Pero cuando un bebecito desde antes de nacer está condenado a esta enfermedad, es todavía más triste que una criatura no logre ver los colores y lo hermosa que es la vida y tenga que usar sus sentidos para poder descubrir lo que el mundo nos ofrece. Es todavía más complicado. Y lo que ayer platicábamos acerca de la vida de don José Feliciano es una historia muy triste. Quiero mandarle un beso y un abrazo muy especial a tu mami, a tu mamita linda. Y finalmente, mira, a lo mejor no puede ver con los ojos del cuerpo, pero ve con los ojos del alma, con los ojos del espíritu. Y esos no engañan, esos no mienten. Y esos son los más sinceros que pueda haber en la existencia del ser humano. Le mando un beso enorme a tu mamita. Lore Santín Martínez dice, bonita noche, Lore, te mando un abrazo. Diego Romero dice, hola, me gustaría escuchar la carrera y vida de Héctor Lechuga. Mi querido Diego, ya les conté la historia de don Héctor Lechuga. Ponle así, Héctor Lechuga, el Philip, y te va a aparecer nuestro video donde contamos la historia de vida de don Héctor Lechuga. Tremenda historia de este gran comediante de, pues, hace muchos años aquí en México y muy exitoso. Mirla López dice, hola, ya llegué, espero el relato de hoy. Me encantas, muchísimas gracias. También te mando un beso, Edith González. Mira nomás qué bonito nombre, Edith González. Omar, pasa mi saludito del Face, no seas feo. Un beso y abrazo al Philip. Gracias, Edith, yo te mando muchísimos besos. Lourdes Fernández dice, hola, mándame un cierro mis ojos. Lourdes, yo te voy a mandar un cierro mis ojos con todo el cariño. Y cierro mis ojos con todo cariño. Golondrina Castillo, ah, ya no nos habías escrito, Golondrina. Hola, mi Philip, buenas noches. Gracias, Golondrina, por estar con nosotros. Susanita Murillo dice, acá en Monterrey estamos en 40 grados, Dios mío. Ah, pues ¿sabes qué? Fíjate que Charlie, el que cantaba en Magneto, cantaba 40 grados y él era de Monterrey. Fíjate, tú serás para mí cálido corazón, ¿te acuerdas? Bueno, cantaba 40 grados. Leti Andrade dice, buenas noches, Philip, Omar, un cierro mis ojos. Oigan, hoy tiene muchos cierros mis ojos y a mí me gusta mucho hacerlo. Armida Gutiérrez Luque dice, saludos, mi Philip, les envío un abrazo. Omar, Dani, desde California, muchísimas gracias, Armida, te mando un beso fuerte. Y Yesenia Núñez, hola, hola, mi buen Philip, saluditos y bendiciones. Muchísimas gracias para todas y todos ustedes que están conectadísimos con nosotros en esta noche. Oigan, pues fíjense, les voy a platicar la historia de esta mujer. Fíjense que Karime tiene 45 años al día de hoy. Es una mujer joven, muy joven, y además se conserva bellísima. Karime Lozano, la historia de ella, chilanga. Ella nace en la Ciudad de México. Fíjense que la historia de ella es muy bonita, triste, fuerte, complicada, y lleva todos los matices en la vida de ella, porque resulta que hace 45 años, cuando ella nace, pues sus padres, que vivían justamente aquí en la Ciudad de México, ¿quién es ella, Omar? ¿Ella es Karime Lozano, en serio, en la actualidad? No, Marcito, en serio, sí es Karime Lozano, mire nada más. Bueno, pues resulta que había una pareja aquí en la Ciudad de México, llamado uno de ellos, bueno, el hombre Eduardo Lozano, y doña Lucía Virginia Carreño. Era un matrimonio que vivían en una colonia, digamos que no en una colonia popular, en una colonia donde vive la gente, pues, que tiene cierta capacidad económica para poder pagar un alquiler o comprar una vivienda. Bueno, pues resulta que este matrimonio tenía tres hijos. Tuvo tres hijos, dos varones y una niña. A la niña le ponen por nombre Karime Lucía Virginia Carreño. Así es como la bautizan, ¿no? De acuerdo, pues obviamente a su, pues al gusto de los papás, el nombre que decidieron para ella. Resulta que esta muchachita, siendo muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, Karime Lozano, fíjense que ella soñaba y tenía una idea en la vida. A ella le gustaba mucho ayudar a las personas desde muy chiquita, y era algo que le había aprendido a su mamá. Principalmente le había aprendido el hecho como del altruismo y de ayudar a los más necesitados y a quienes menos tenían. Entonces Karime, desde que estaba chiquita con sus hermanos, ella jugaba a la enfermera, jugaba a la doctora, y que es que según los chamacos se caían, se raspaban, y Karime iba y les curaba sus heridas. Ella quería convertirse en médico,
Sí, quería ser doctora y quería ser doctora para poder ayudar sobre todo a los niños que no tenían dinero para pagar una hospitalización cuando se enfermaban y a los viejitos. Karime decía, es que muchos viejitos, sus hijos no los cuidan, no los quieren y yo quiero ser doctora para poder ayudarlos. Es decir, esa era su vocación que Karime tenía. Fíjense ustedes que cuando ella comienza sus estudios, que de hecho, pues sus papás la meten a estudiar desde el preescolar, ¿no? Que en México se usa antes del kinder, ¿no? El maternal, luego el preescolar y ya luego viene la primaria. Resulta que desde el preescolar, Karime Lozano fue a colegios de paga, porque sus papás, pues, tenían las posibilidades económicas para poder mandar no solo a ella, a sus dos hermanos también, a colegios privados. Entonces, pues, ella recibe una educación muy completa, muy, de hecho, las escuelas donde ella estudia son escuelas, o fueron, sí, son escuelas bilingües, en donde ella aprendió, además de todo, pues hablar inglés, hablar español, y lo hacía bastante, bastante bien. De hecho, la infancia de Karime Lozano fue una infancia, pues, ¿cómo podemos decirlo? Privilegiada, en donde ella, pues, muy feliz, muy, muy, muy feliz, porque tenía mucho más de lo que tenían otros niños de su generación. Había niños pues que no tenían a veces ni siquiera para comer y en el caso de ella era totalmente distinta la historia. Escuelas particulares, una buena vivienda, unos padres que se amaban, su vida era como una vida de ensueño. Pues fíjense ustedes que cuando Karime Lozano va creciendo poco a poquito, pues empieza a tener otro tipo de inquietudes, otro tipo de, pues, de cosas que le llamaban la atención. Resulta que Karime cambia y cambia totalmente de ser una niña noble, de ser una niña de casa, de ser una niña bien portadita, cambia radicalmente. Y Karime Lozano deja de ser esta muchachita, pues, ¿cómo podemos decirlo? Buena para convertirse literalmente, miren, en una chamaca tremenda, tremenda. Bueno, imagínense que desde que era muy jovencita comienza a probar el alcohol, de hecho, ¿no? Karime. Y se ponía unas, pero sabrosas, sabrosas, ¿no? Unas borracheras tremendas, tremendas. Además de eso, pues en ocasiones le decía a sus papás que iba a la escuela, pero no iba, se iba prácticamente de pinta y no entraba a la escuela. Se hizo muy rebelde, mucho, mucho, muy rebelde. Se salía de fiesta sin pedir permiso en su casa y todo era por las malas asociaciones, ¿no? Porque se juntaba con chamacos que ya estaban, y chamacas, que ya estaban como más avanzaditos y que pues obviamente le aconsejaban, ah, hombre, ni les hagas caso a tus padres, están locos, mira ellos como ya están viejos y ya vivieron y todo. Y Karime les hizo caso. Además, fíjense ustedes que todo lo que se tratara de romper las reglas del juego de casa para Karime estaba bien. Sus papás, cuantas veces le ponían restricciones, las mismas que ella rompía. No te vas de fiesta, pues se escapaba por la ventana de su cuarto y se iba de fiesta, se iba de parranda, no tomes y se ponía unas borracheras, no te metas sustancias, ah, pues la chamaca lo hacía. Una vida muy, muy, muy acelerada. Y fíjense que más que las asociaciones o las amistades que ella tenía en esos años, influyó una situación muy desagradable en casa. Karime recuerda que cuando sus papás, pues, estaban, digamos, criándolos a ellos, que eran niños, ellos recuerdan un matrimonio como familia, un matrimonio bonito, un matrimonio armonioso. Pero cuando Karime justamente entra a la adolescencia, cambió todo, porque resulta que sus padres comienzan a tener una mala relación, pero tan, tan, tan mala que eran gritos, que eran insultos, y muchas veces enfrente de ellos, enfrente de los jóvenes. Porque Karime para aquel momento ya era un adolescente. Entonces, cuando Karime se quería acercar a su papá, el papá era un hombre tan rígido, un hombre tan, tan cuadrado, un hombre tan cerrado, aparte que no entendía razones. El señor era sí o no. Y generalmente sus respuestas eran no. Y más si se trataba de pedir permiso a alguno de los hijos para salir, siempre la respuesta era no. Y a la esposa, pues, gritos, insultos, pleitos todo el tiempo. Resulta que llega el momento en el que la mamá de Karime Lozano comienza a beber. Comienza a beber por la desesperación, tanto de ver a sus hijos que estaban descarriados. Karime estaba pero desatada.
y los hijos mayores también. Pero además el esposo no la tomaba en cuenta y cuando la tomaba en cuenta era solo para echar pleito. Entonces la señora comienza a beber, comienza a tomar alcohol y desafortunadamente cae en el alcoholismo la mamá de Karime Lozano. Ella, siendo adolescente, no solamente quería a su mamá, la quería cerca y necesitaba consejos, consejos que solamente le podía dar una mujer, porque Karime estaba descubriendo su cuerpo, estaba descubriendo, pues, muchas cosas en la vida y para eso, así como los varones requerimos el consejo y el apoyo del padre, las niñas requieren el apoyo de la mamá, que quién mejor que ellas para hablarles de estos temas íntimos, de temas delicados. Y Karime no podía hacerlo porque su mamá estaba alcoholizada y el papá estaba cerrado totalmente y no entendía ninguna razón. Bueno, Karime se queda en esa etapa sin alguien que la guiara, sin nadie que la aconsejara, sin alguien que le dijera lo bueno y lo malo de la vida. Pero además de eso, al poquito tiempo de que empiezan los pleitos y los insultos entre sus padres y descuidan totalmente a sus hijos, ellos toman la decisión de divorciarse. Los padres se divorcian y fíjense que Karime es el momento en el que ya de una manera más abierta comienza a alcoholizarse y comienza a meterse sustancias prohibidas. ¿Sí? Hablamos de drogas. Bueno, pues resulta que Karime comienza a tener amistad ya mucho más cercana con jóvenes que hacían este tipo de conductas, que tomaban, que bebían y que además se drogaban y, bueno, incluso hacían otro tipo de locuras. Fíjense que muchas amistades de Karime, cuando ella pues estaba todavía muy jovencita, comienzan a acercarla mucho hacia el mundo del ocultismo. Y entonces Karime comienza a jugar de broma, ¿no? Según ella, cosas como la Ouija, más o menos, y también comienza a aprender a leer cartas, el tarot y todas estas cosas. Bueno, pues resulta que Karime ya estaba muy metida en este tipo de cosas y siendo muy jovencita, que era lo peor del asunto, pero siendo jovencita y una jovencita además de todo muy atractiva, una chamaquita muy guapetona con un cuerpo muy bonito y esto la hacía vulnerable a cualquier depredador, porque además viéndola alcoholizada o viéndola drogada, pues imagínense ustedes, ¿no? Karime obviamente era blanco perfecto para cualquier tipo de ataque. Y así sucedió. Fíjense ustedes que un día que Karime Lozano tenía tan solo 14 años, yo no sé si estaba bajo la influencia de alguna bebida, de alguna sustancia, no lo sé. El caso es que un familiar de Karime Lozano la toca y la toca de una manera sucia. Llegó a tal grado esta situación que abusa, y sabemos de qué tipo de abuso, abusa de Karime cuando ella tenía tan solo 14 años. Era un familiar. Hasta el día de hoy, ella no ha querido revelar el nombre porque le duele, porque le sigue doliendo este abuso que cometieron en su contra. Y lo peor del asunto, un familiar solo tenía 14 años. Cuando Karime llega con sus padres, imagínense nada más el sentimiento de esta mujer. ¿Cómo debió haber estado de dolida físicamente y emocionalmente? Te puede destruir la vida este tipo de abuso, y más cuando viene de una persona que supuestamente es alguien que te quiere y alguien que te debe proteger, ¿no? Sean primos, sean tíos, sea quien haya sido, no importa. Finalmente, siendo de la familia, se supone que debieron haber apoyado o querido y cuidado a Karime y no lo hicieron. Cuando llega con sus padres, Karime, una, su mamá estaba en el asunto del alcoholismo y su papá estaba muy metido en sus cosas personales. Karime se queda llorando prácticamente sola. Ella tuvo que superar esta situación solita sin tener el apoyo de su familia. Y esto, fíjense ustedes, que fue algo que a Karime le dolió durante muchos años, el saber que sus padres no habían estado con ella en el momento que más lo había necesitado. Ya para aquel momento, cuando ocurre este asunto del abuso, Karime en lo último que pensaba era en sus sueños de ser doctora, de ayudar a la gente. Ya Karime estaba, esas cosas como que habían pasado, ¿no? Ya no, pues ya no eran su prioridad. Ahora su prioridad era ayudarse ella, porque decía,
caramba, ¿cómo voy a defender o cómo voy a ayudar a los niños de la calle, a los niños desprotegidos, a los viejitos, cuando ni siquiera yo me puedo ayudar, cuando ni siquiera yo puedo sentirme bien conmigo mismo? Ella quiso refugiarse en Dios en aquel momento. ¿Por qué? Porque sabía que la situación estaba muy complicada y que ni siquiera gente o persona ayudarla. O era Dios o no era absolutamente nadie. Bueno, pues resulta que quiso hacerlo, pero no tenía idea ni cómo, ni con quién, ni por dónde empezar. Entonces, pues en esa búsqueda de tratar de encontrar algo que la sacara de su depresión, que la sacara de su tristeza y sobre todo del gran coraje que tenía en contra de sus propios padres por no haberla apoyado, ella estaba buscando hacer actividades, lo que fuera, que la distrajeran y que no le permitieran pensar en eso malo que había vivido, y además trataba de recuperar su tranquilidad, que cuando era niña, pues la tenía y había sido una niña o una muchacha feliz. De repente, una de esas personas que se juntaban con ella y pues que eran así como que sus amigos de relajo, resulta que le habla de un taller, de unas clases que estaba impartiendo un señor llamado Luis Ibáñez, José Luis Ibáñez. Fíjense que este señor, un catedrático de la UNAM, bueno, no es catedrático, ¿cómo se llama, Omar? Cuando dan clases, los profesores de la UNAM son catedráticos, o cómo se les dice, ay, es que tienen un nombre en especial, pero bueno, daba clases en la Universidad Nacional Autónoma de México. Resulta que además de esto, es un hombre que es productor, director y guionista de cine y además de teatro. Y él daba clases de actuación, don José Luis Ibáñez. Resulta que José Luis tenía su lugar en donde él impartía estos cursos y Karime se inscribe, pero no se inscribe pensando en me voy a dedicar a ser actriz o no, no, no. Ella lo que quería en realidad era distraerse y que su mente estuviera ocupada en otra cosa que no fuera en el asunto del abuso, en el asunto del alcoholismo de su mamá o de la rigidez de su papá. Y entonces resulta que estudiando con este profesor, José Luis Ibáñez, Karime encuentra una, pues como una válvula de escape, pero además le gusta el asunto de la actuación. Pero cuando ella se entera el cómo viven las artistas, que son personas que ganan muchísimo dinero, que son famosas y todo, eso fue lo que le movió. No fue tanto como la pasión de la actuación y yo nací para esto, no, no, no. De hecho, Karime, siendo una muchachita muy bonita con 16 años y después de haber sido preparada por el maestro José Luis Ibáñez, lo que hace Karime es ir al CEA de Televisa y entonces pedir una oportunidad, le hacen una prueba y la aceptan. Se prepara allí en el CEA de Televisa y fíjense que ella, ya estando dentro del CEA, comienza a buscar oportunidades para poder trabajar en lo que fuera como actriz, pero a ella no le movía el hecho de voy a realizar mis sueños, yo siempre quise ser actriz, es algo que yo había querido toda mi vida. No, Karime Lozano iba por algo muy, su objetivo era muy claro y el objetivo era hacerse millonaria, ser considerada una de las mujeres más bellas y admiradas y tener el reconocimiento de la gente. Y quería tener o conquistar a un hombre guapo que estuviera a su lado. Entonces, Karime, cuando ya tenía la preparación y además ya conocía a algunos productores de ahí de Televisa, comienza a pedir oportunidades para trabajar. Y fíjense que ella, a diferencia de muchas actrices que cuidan, ¿no?, sus personajes, no voy a hacer esto porque puede afectar mi carrera, no voy a trabajar de tal porque que la gente no me puede, a lo mejor me reclama. Karime no, Karime decía, a mí denme todos los papeles que yo pueda hacer, porque yo voy por el billete, yo voy por la fama, a mí no me interesa otra cosa. De hecho, la primera participación en telenovelas que tuvo Karime Lozano fue en esa telenovela de los años 90 que hizo Yuri junto a Chayanne, ¿se acuerdan ustedes? Quiero volver a empezar, se llamaba la telenovela, no, volver a empezar, se llamaba la telenovela, y ahí Karime hace un personaje pequeñito, muy chiquito, pero finalmente ya había logrado salir en televisión. Ella pues estaba buscando la manera de abrirse paso y en algún momento convertirse en un artista importante de Televisa, pero que además le reconocieran en Televisa todo lo que ella había estudiado, porque sí se había preparado en aquel momento. Bueno, resulta que
Karime Lozano, cuando tenía tan solo 21 años, fue elegida para hacer su primer protagónico. El primer protagónico, que fue la de Tres Mujeres. Uy, esto fue por ahí del año 97, 98, fíjense, pues ya llovió de aquella época. En esta telenovela alternó con doña Norma Herrera, la mamá de los muchachos Araiza, y también con Erika Buenfil. Pues imagínense, con Erika muy guapa y además con doña Norma, con un temperamento y una fuerza interpretativa muy, muy grande, la telenovela se convierte en un gran éxito. Y mucho, mucho de este éxito fue por la belleza, tanto, bueno, de las tres, ¿no? Porque las tres tienen su belleza en cada una, pues obviamente en su propia, pues digamos, en su propia personalidad. Bueno, Karime para aquel momento, después de haber protagonizado Tres Mujeres, de la noche a la mañana ya había conseguido lo que tanto había buscado: ser una mujer famosa, exitosa, con un contrato muy jugoso, muy, muy, muy bien pagado ahí en Televisa. Pero ¿qué creen? Que cuando llegaba a su casa, Karime Lozano se seguía sintiendo hueca, triste, vacía. No entendía qué era lo que pasaba, porque todo lo que había soñado en la vida ya lo tenía, ¿no? Que no era precisamente el ser actriz. Era el dinero, la fama, la fortuna, todo eso ya lo tenía. Incluso en esos momentos de tristeza y de depresión, Karime Lozano llegó a pensar, no una, muchas veces, en atentar en contra de su vida. Porque decía, si ya después de haber conseguido lo que tanto buscaba, ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué estoy hueca? ¿Por qué no me siento tan bien como se sienten mis compañeras? Y comienza a pensar en este tipo de cosas, de atentar en contra de ella misma. Y la razón, en ese momento, ella no lo sabía, no lo entendía, pero la razón era que todos esos pleitos que habían pues protagonizado a sus padres, a ella la habían afectado muchísimo, porque a partir de que los padres se divorcian, como sea, Karime tuvo que aprender a vivir sin uno de sus padres y a seguir su vida. Pero cuando ellos estuvieron juntos, esos pleitos, esas peleas, fueron lo que más la marcaron. Pero además, el hecho de saber que en su casa estaba su papá, estaba su mamá, pero ninguno de los dos le prestaban atención. Y eso fue lo más difícil y lo más complicado. Fíjense que no le enseñaron a Karime a amarse, a respetarse, a poder confiar en los demás. Y era una muchacha muy insegura, muy tímida y además como, pues sí, muy, muy, muy miedosa. Fíjense que aún ella estando en esta etapa depresiva, el éxito pues le seguía sonriendo. De hecho, por ahí, por aquella época, ya fue por ahí del 99 que hizo la telenovela del Manantial con esta muchachita, la de quinceañera, que se llama Adela Noriega, junto con Adela Noriega, y estaba por ahí este otro cuate, Mauricio Islas. Hacen la telenovela del Manantial con doña Daniela Romo, y bueno, esa telenovela fue un exitazo, que el tema de esa telenovela era la de Luis Miguel, una canción de Luis Miguel, Amor, Amor, se llama. Bueno, un trancazo, Karime estaba en su mejor momento, guapísima, guapísima, aparte que se veía, no, hombre, una cosa espectacular. Bueno, pues las oportunidades no le dejaban de llegar y Karime, pues, estaba trabajando muchísimo, muchísimo. Pues miren, resulta que Karime tuvo tanto éxito en aquellos años que incluso la contrataron en Venevisión, en esta empresa venezolana de televisión, para hacer una telenovela y le fue bastante, bastante bien, ¿no? Allá en Venevisión. Bueno, Karime estaba en su mejor momento, pero la tristeza, la depresión y todos esos sentimientos que tenía la hacían sentir una mujer infeliz, una mujer insatisfecha, una mujer que no lograba sentirse bien a pesar de los logros que había conseguido en aquel momento. Fíjense ustedes que cuando de pronto llegaban estas premiaciones que hacen en Televisa, donde premian a lo mejor de su elenco, de sus producciones, que son los premios TV y novelas, Karime decía, sí, estoy en las sillas de las nominadas, estoy rodeada de tanta gente, yo sé que allá afuera mucha gente está viéndome a mí, viendo mi trabajo, pero pues nada más no. Me sigo sintiendo débil, me sigo sintiendo insegura, me sigo sintiendo cargando todos aquellos traumas de mi juventud, aquella situación del abuso. No la podía superar todavía. Bueno,
pues estas ganas de desaparecer del mundo, de no existir, no se iban, no abandonaban a Karime. Fíjese que cuando de pronto un muchacho se le llegaba a acercar y que siendo ella muy bonita, la mayoría de los novios que llegó a tener eran hombres guapos, atractivos, como los que ella había soñado en algún momento, pues resulta que yo creo que la veían tan insegura, tan insatisfecha, que la maltrataban. Eran noviazgos conflictivos, eran noviazgos muy desafortunados y era una constante que se repetía en su vida. Fíjense que siempre era la misma historia y no lograba conectar con alguien que la quisiera y que la amara, pero sobre todo que la respetara. Todos ellos patanes la trataban muy mal, muy mal, y pues ella decía, híjole, y pensar que yo había soñado con mi príncipe azul, y pensar que pues yo pensé que la belleza era, ahora sí que pensar que la belleza pues lo era todo y que un muchacho guapo me iba a dar la felicidad y ya vi que no. Bueno, resulta que en la época en la que ella estaba haciendo esta telenovela de tres mujeres, fíjense que un día se le acerca a ella un muchachito guapetón, un muchacho guapetón que en aquellos años estaba también haciendo sus pininos para poder convertirse en un actor reconocido. Muy jovencito él. Resulta que este joven era Aitor Iturrioz. Muchos recordarán tal vez a este joven actor, Aitor Iturrioz, y quizá mucha gente diga, ay, yo ya ni me acuerdo. Bueno, en aquellos años Aitor sí salió en telenovelas, sí tuvo su fama, pero se hizo más famoso por ser el novio de Karime Lozano en aquellos años. Bueno, pues resulta que este muchacho se le acerca, comienza a coquetearle y Karime, miren, bien jovencitos los dos, ahí estaban en aquel momento. Resulta que comienza a acercarse a ella y Karime, que estaba muy necesitada de cariño, de amor, de un hombre que la comprendiera, que la quisiera después de algunas experiencias negativas en el amor, pues le dio una oportunidad a Aitor. Y fíjense que no fue un romance de muchos años, de hecho fue como un tipo romance fugaz el que llegaron a tener, pero eso bastó para que se embarazara Karime Lozano. Se embaraza y de hecho ella estaba en secuencia, estaba en la telenovela de tres mujeres y resulta que decía, chispas, ¿qué vamos a hacer? Los dos somos jóvenes, tenemos pues ganas de salir adelante siendo actores de primerísimo nivel y pues entonces, ¿qué haremos? Y fíjense que toman la decisión de, para Karime era su primer protagónico, entonces ella quería seguir triunfando y toman la decisión que a pesar de todo, sí iban a tener a su hijito, ¿no? Que sí iban a ser, porque miren, muchos casos se han dado en los que prefieren la carrera y uno de esos casos es el de María Conchita Alonso, ¿no? Que pues ella prefirió su belleza, su cuerpo y de eso se arrepintió muchos años después porque dijo, no quise tener a mi hijo y hoy me arrepiento porque pues me duele darle, haberle dado mayor prioridad a mi carrera, a mi cuerpo y al haber participado en Miss Universo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, para una estrella, tomar ese tipo de decisiones no es sencillo. Karime decide tener a su hijo aún cuando sabía perfectamente que podía perder absolutamente todo lo que ya pues había logrado, ¿no? En la cuestión de carrera. Bueno, pues resulta que este señor, Aitor Iturrioz, a pesar de estar con una mujer muy bella, una mujer joven, talentosa y que estaba haciendo su primer telenovela, en cuanto pues ya vio la responsabilidad de frente, dijo, no, pues creo que no estoy preparado para ser padre. Entonces, ¿sabes qué, Karime? Pues ahí te ves, arréglatelas como puedas. Pues ya saben, como buen patanazo, ¿no? Y entonces, fíjense que Karime, siendo jovencita, siendo protagonista de telenovela, ella decide convertirse en madre soltera y darle a su hijo todo lo que pudiera y estuviera a su alcance. Bueno, cuando nace su hijo, pues fue una niña a la que le pone el nombre de Ángela. Esta muchachita, esta niña, bueno, obviamente le cambia la vida a Karime Lozano, ¿no? Porque pues imagínense, ahora era una responsabilidad que tenía al 100% con su hija. Karime estaba pues muy a gusto viviendo en México, pero ya con su hijita dijo, pues yo quiero que mi hija tenga una mayor calidad de vida. Se va a vivir a Los Ángeles. Allá en Los Ángeles, con el dineral que le pagaron aquí en México por la telenovela de Tres Mujeres y todo lo que ya había hecho antes y que había ahorrado,
logra comprarse una, bueno, dar una parte para pagar una casa allá en Los Ángeles y lo demás pues lo pagaría a crédito, ¿no? Pero resulta que se va a vivir para allá porque además dijo, yo voy a dejar de hacer telenovelas y me voy a enfocar al cine. Sé que puedo hacerlo, sé que tengo talento y además habla perfectamente inglés, ¿no? Entonces dijo, pues yo no tengo problema. Bueno, ella, alejada de todo y de todos, quería empezar de cero, ¿no? Ya no quería regresar a México y no porque no le gustara, sino porque allá se sentía bien con su hija. Bueno, en México, más que no querer regresar, le recordaba eventos traumáticos en su vida. Sus padres, el abuso que había vivido, la relación que había tenido con Aitor, el padre de su hija, y los otros noviazgos que tampoco habían resultado para bien en el caso de Karime. Bueno, pues resulta que de repente, fíjense, cuando ella ya tenía prácticamente pues su vida resuelta, ¿no? Allá en Los Ángeles, pues un día suena su teléfono, le hablan y ella contesta. Pues fíjense que era uno de sus hermanos y le dice, oye Karime, tengo que decirte algo. Pues sí, hermano, te escucho, tú dirás. Fíjate que mi papá está muy enfermo. Y dijo Karime, pues bueno, pues ni modo, pues cuando yo lo busqué, él a mí no me hizo caso. Cuando yo lo necesité, me ignoró. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues mira, ojalá se componga, ¿no? Y le dijo su hermano, es que no creo que mi papá se componga. ¿Por qué? Dijo Karime, es que tiene cáncer. Y el cáncer está muy avanzado. Es muy probable, pues, que ya no dure tanto tiempo. Nada más te quería avisar, pues, para que tú lo supieras. Fíjense que en ese momento Karime cambia en mucho la actitud que tenía como de rencor, como de dolor, y toma un avión y se viene con su hijita. Llega nuevamente a México, a pesar de que en aquel momento Karime y su padre no eran cercanos. Se llegaban a hablar una vez cada mil años y eso para cosas muy específicas, pero no tenían una buena relación. Pero cuando Karime llega de Los Ángeles a México, ve a una persona totalmente distinta. De ver a aquel hombre alto, delgado, pero corpulento a la vez, fornido, ¿no? Pues un señor pues en esplendor, llega a encontrarse con una persona muy enferma, muy flaquito, muy desmejorado. Y fíjense que Karime es cuando se le rompe el corazón. Se le parte el corazón de ver a su padre de esa manera y quiere ayudarlo, ¿no? Quiso ayudarlo en aquel momento. Para ese tiempo, cuando ella llega a México, el señor ya se había despedido de toda la familia, de todos. Incluso Karime lo lleva al doctor y el doctor le dice a Karime, oye Karime, yo no sé por qué tu papá sigue vivo, no entiendo. Ya sus signos vitales, ya su enfermedad lo rebasó. Él debió haber fallecido desde hace días. ¿Por qué no se ha ido? No lo sabemos. Y entonces Karime habla con él, habla con su papá y trata de solucionar y de arreglar tantos y tantos problemas que habían tenido, tanto rencor que tenía guardado Karime, y de esta manera el señor comienza pues a relajarse un poquito más, pero no se iba. Y entonces Karime decía, es que papá, ¿de quién te falta despedir? Y entonces uno de sus hermanos le dice, mi mamá no ha venido. Pero la señora, pues ya divorciada del señor, ella dijo, pues yo qué voy a ir, ¿no? Pues finalmente, pues sí, fue mi marido, pero hasta ahí. Karime va a buscar a su mamá y le dice, mamá, por favor y por piedad, ve a ver a mi papá y despídete de él. Y fíjense que la señora decide ir al hospital a puerta cerrada, habla con su marido, sale, digo, finalmente ellos habían estado casados durante 25 años. Sale del cuarto del hospital y fíjense, pasaron 20 minutos, media hora, y el señor fallece, pierde la vida. Karime se impresiona tanto porque dice, mamá, pues ¿de qué hablaron? ¿Qué fue lo que le dijiste a mi papá? ¿Por qué tan rápido? Y le dijo, simplemente le dije que yo no le guardaba ningún rencor, que estaba perdonado y que yo me había perdonado por todo el daño que nos hicimos cuando fuimos pareja. Que se fuera en paz, que se fuera tranquilo, fue todo lo que le dije. Pues miren, el señor la aguantó para poder irse e irse en paz. Desde ese momento, la vida de Karime cambia totalmente, pero de una manera radical que ella tampoco entendía por qué, ¿no? Por qué había o sentía algo distinto a todo el rencor que había tenido durante mucho tiempo. Bueno,
Pues finalmente Karim me dice, bueno, si mi mamá logró perdonarlo, sinceramente, creo que yo también puedo hacerlo. No solamente decírselo, sino pues ahora sí sentirlo y de verdad que mi vida pueda cambiar y pueda ser diferente, era lo que decía Karim. Bueno, pues resulta que ella buscando su paz y su tranquilidad, fíjense que durante mucho tiempo, pues estuvo tratando, ¿no? De buscar la manera de acercarse al perdón por medio de la fe. Pero pues simplemente no sabía y no entendía cómo poder hacerlo. Entonces, lo primero que hace es proponerse no volver a hacer ningún trabajo de actuación, ninguna telenovela, película, cortometraje, nada, absolutamente nada que pudiera ofender a una mujer, denigrar a una mujer, insultar u ofender a otras personas. Ella dijo, ahora mi vida tiene que cambiar y tiene que ser distinta. No es que quiera dejar de actuar. Pero sí quiero que los papeles que me den ahora sean más acordes a mi fe. Se empieza a meter mucho, mucho, mucho al catolicismo, mucho. Y miren, no es una crítica. En realidad, cuando una persona se acerca a una religión y esta religión le ayuda a ser una mejor persona, felicidades. Pero también hay que entender que hay personas que se acercan a una religión solamente para ocultar todas sus fechorías. Todas, todas, todas. Bueno, pues miren, Karim me decía. Yo no sé en qué momento me volví más católica que nunca, porque Karime era de las principales burloncitas hacia la gente que tenía una fe y sobre todo pues a quienes se entregaban de lleno a esa fe. De hecho, fíjense ustedes que Karime Lozano durante mucho tiempo fue una dura crítica de Eduardo Verástegui. Lo criticaba a más no poder. Ay, sí, ahora ya se hizo monja. Ay, sí, la Verástegui. Ay, sí, que quién sabe. Siempre se burlaba de Eduardo. Pero fíjense ustedes que cuando ella decide abordar el catolicismo como una forma de vida y a partir de ese momento llevar su vida en torno a la religión católica, pues, ¿qué creen? Resulta que fue y lo busca a Eduardo Verástegui y le fue a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste o de qué manera puedo yo tener esa cercanía que tú tienes con Dios? Bueno, no vamos a entrar en temas de religión, ni mucho menos, ¿no? Pero en el caso de Karime Lozano, pues miren, si ella quiere dedicarse al catolicismo, está en todo su derecho, tiene toda la libertad para hacerlo y si eso le ha ayudado, felicidades. Lo que se le critica a Eduardo Verástegui no es que sea católico, no es que rece el rosario todas las noches, no es que vaya a la villa, no es que vaya al Vaticano, no. Lo que se le ha criticado mucho a Eduardo Verástegui es la doble vida que ha llevado durante mucho tiempo. Es sabido y muy sabido que Eduardo Verástegui fue novio de Ricky Martin, que se fueron a vivir a Los Ángeles y ahora Eduardo Verástegui sale a decir que el ser homosexual es sinónimo de ser pederasta. No es cierto. No todos los homosexuales son pederastas y tampoco todos son santos. Hay absolutamente de todo como en el mundo heterosexual. No puede Eduardo Verástegui, por un lado, decir yo estoy enfocado 100% a la religión y por otro lado decir me quiero lanzar de candidato a la presidencia. Entonces son cosas que no a mucha gente nos gustan, que no a mucha gente no, nos agrada y creemos que no es congruente con la fe que dice proclamar. En el caso de Karime Lozano es una historia totalmente distinta porque ella entra al catolicismo buscando esa paz y esa tranquilidad que necesitaba por toda la historia que había vivido, pues cuando ella era chiquita, ¿no? Cuando ella era niña. Bueno, pues hagan de cuenta que cuando ella decide dedicarse pues totalmente a la religión, totalmente a la fe, hagan de cuenta que el diablo la oye, así tal cual, hagan de cuenta que el mero Satanás estaba ahí parando oreja. ¿Por qué? Porque resulta que recién que entra al catolicismo, de repente le hablan por teléfono. Y le habla por teléfono una persona de la revista H, que la revista H, no sé si salga todavía o ya no, pero la revista H pues se caracterizaba por sacar a las actrices más famosas, principalmente en lencería, pero en lencería muy sexy, muy, muy sexy. Y entonces muchas, muchas actrices pasaron por las páginas de la revista H y obviamente les pagaban bastante, bastante bien. Pues gente de la revista H busca a Karime Lozano para ofrecerle una portada, bueno, una edición completa, ¿no? Con una portada y muchas páginas de ella posando con ropa diminuta.
a Karime, ese contrato para la revista H le hubiera significado una entrada de dinero bastante, bastante grande, porque ella lo necesitaba. Porque para aquel momento, como ya había decidido no hacer telenovelas que ofendieran su nueva fe o su fe ya más reforzada, pues ella no tenía en aquel momento trabajo, no tenía dinero. La oferta para ella era muy tentadora porque recién había perdido su casa. No le alcanzaba el dinero ni siquiera para sus gastos básicos. Y aún así rechazó la oferta de la revista H. Dijo, no, ya Dios proveerá, no pasa absolutamente nada. Bueno, como perdió su casa, Karime Lozano tiene que salirse, obviamente, de ahí y se va a rentar un cuartito. La mujer que había comprado su casa en Los Ángeles, que en México tenía donde vivir, que tenía su hija, que tenía protagónico de Televisa, ahora estaba viviendo en un cuartito. Y en un cuartito en donde prácticamente lo único que había era un colchón en el piso. No tenía cama, era un colchón que estaba en el piso y ahí era donde dormía ella y su hijita. La mujer que antes se había burlado de todas las religiones, en especialmente del catolicismo, que se había burlado de Verástegui, que decía, ay, yo no sé cómo la gente puede ser tan ignorante, ahora estaba pues en manos de Dios, fíjense nada más, y estaba también recibiendo los mismos ataques que ella misma había hecho años antes. Y entonces mucha gente le decía, uy, ahora la monja resultó ser otra, uy, la que no creía en Dios, y miren, ahora ya no sale de misa. Le empezaron a decir cantidad de cosas, y fíjense que Karime Lozano decía, tengo que aguantar, pues yo me lo busqué, ya qué le voy a hacer. Bueno, Karime, mientras estaba en su colchón ahí tirado en el piso, ella agarraba un cuaderno y se ponía a escribir. ¿Y qué escribía? Karime Lozano escribía historias que ella buscaría más adelante que se las compraran para poder hacer algún tipo de telenovela, serie, película o lo que fuera. Karime Lozano deja de interesarse más en la actuación y comienza a dirigir, comienza a producir material que tiene que ver con Provida, con este tipo de asociaciones que van en contra del aborto, que van en contra de la homosexualidad, que van en contra de todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues comienza a escribir y comienza a trabajar en este tipo de proyectos. Fíjense que le interesaba mucho en aquel momento compartir la fe que ella tenía y que ella sentía hacia su religión, le interesaba compartirla con todo el mundo. Muy al estilo de Yuri, muy al estilo de todos esos artistas que de pronto no tienen otro tema de conversación más que el de su religión. Así estaba Karime Lozano muy al principio. Bueno, pues de repente un día, fíjense que ella, estando muy, muy, muy metida en el asunto de los, ¿cómo le llaman a esto? De los testimonios que llegan a dar. Yo antes era un artista y ganaba mucho dinero, pero tenía el alma vacía y ese tipo de cosas, ¿no? Andaba haciendo estas cosas Karime Lozano cuando de repente se le acerca un hombre. Este hombre llamado Michael Domingo, así se llama este señor. Bueno, este muchacho se le acerca porque otro amigo que tenía este señor Domingo, Michael Domingo, le había hablado de Karime y le había dicho, fíjate que ella había sido actriz, es una muchacha muy guapa, pero no le ha ido bien en la vida, no le ha ido bien en el amor y todo. Y entonces el Michael Domingo dijo, ah, pues me le voy a acercar, quien quita, y en una de esas. Piense, de hecho, ellos estaban en el mismo grupo de oración o en el mismo grupo religioso. Pues resulta que para aquel momento, cuando Michael Domingo comienza a platicar con Karime, él le dice que estaba a punto, ya estaba con un pie dentro del seminario. Y la razón por la que iba a entrar al seminario este muchacho Michael Domingo era porque no encontraba pareja, porque ya habían pasado muchos años en donde él buscaba a una mujer con unas características muy particulares y no la encontraba. Y entonces él decía, probablemente lo que Dios quiere para mí es pues que le sirva de lleno, y si así es, me meto al seminario, me convierto en sacerdote y hasta ahí llego. Pues resulta que Karime, fíjense que le empieza a platicar a él, pues que en realidad también ella pues sí había tenido algunas relaciones, incluso pues lo del padre de su hija, Aitor Iturrioz, pero pues que no había resultado y que siempre pues le iba mal y todo. Se empiezan a platicar estas historias y al poco tiempo se hacen novios.
Fíjense que cuando se hacen novios y posteriormente se casan, ellos se van a vivir a Estados Unidos. De hecho, este señor llamado Michael Domingo, fíjense que se va con Karime Lozano a vivir a Estados Unidos y adopta legalmente a Ángela, a la hija que había tenido con Aitor Iturrioz. Bueno, pues ellos querían, además de tener a su hijita Ángela, querían convertirse en papás. Eso era lo que pues habían buscado ya durante mucho tiempo. Pero pues por alguna razón, ¿no? La vida, la naturaleza, el impedimento de alguno de los dos, no se les dio el ser padres biológicos. Pero ellos querían pues tener un hijo que fuera decisión de los dos. Y entonces allá en Estados Unidos meten una solicitud al gobierno de Estados Unidos para poder adoptar, que no es nada sencillo, nada, y son años de trámites aparte. Hay que demostrar estabilidad económica, emocional, bueno, una cantidad de requisitos. De hecho, ya había pasado mucho tiempo en el que ellos habían metido sus trámites y fíjense que no les daban respuesta y no les daban respuesta. De repente un día les hablan por teléfono. Contesta Karime, y era justamente de la Corte de Estados Unidos, y les estaban diciendo que su solicitud había sido aprobada, que efectivamente podían adoptar a un pequeñito. Karime saltó de alegría y dijo, pues felicidades por nosotros, porque ahora sí, pues ya vamos a convertirnos en papá los dos, ¿no? Tanto Michael Domingo como Karime. Pero resulta que la mujer que les habla de la Corte les dice, solamente que hay un pequeño detalle. A ver qué pasó. Es que miren, en realidad los padres biológicos del niño que ustedes van a adoptar, pues tienen muchos problemas, muchos, muchos. Ellos ya tienen a un niño llamado Mateo, pero resulta que pues está embarazada nuevamente la mamá y son muy pobres, no tienen posibilidades de sacar adelante a sus hijos y por eso es que los están dando en adopción. El único requisito es que no sea uno, que sean dos. Si ustedes se quieren quedar con los niños, pues adelante. Si no, habría que meter otra solicitud y pues saber cuándo salen elegidos. No, hombre, pues ni lo pensaron. Karime y su esposo dijeron, por supuesto que nos vamos a quedar con los dos. Y fueron a recoger a sus nuevos hijos, Mateo y Ana. Fíjense ustedes que Mateo y Ana se convierten no solamente pues en los hijos adoptivos de este matrimonio. Además, miren, de hecho ahí están los tres, ¿no? Ahí está su hija Ángela también. Y se convierten pues en la feliz familia. Los dos siendo devotos católicos de hueso colorado, educando a sus hijos bajo los mismos preceptos y además no haciendo diferencia entre los hijos adoptados y los que son y la que es biológica. Pero fíjense que hay un pendiente en el caso de ellos. Es que resulta que allá, por lo menos en ese estado que es en California, fíjense que cuando unos padres biológicos deciden dar en adopción a sus hijos porque están pasando por alguna situación que, no, que sale de sus manos, resulta que al pasar los años ellos tendrían la posibilidad de reclamar a sus hijos y los padres adoptivos estarían en la obligación de entregar a esos hijos. Es el único pendiente que tienen ellos de que en algún momento les vayan a reclamar la paternidad de estos muchachitos. Aún así, ni Karime ni su esposo se arrepienten del tiempo que los han tenido, haberlos llenado de amor, de cariño, de educación, y lo único que esperan es que sus papás pues no se arrepientan, ¿no? Y se los dejen pues prácticamente para toda la vida. Fíjense que durante este tiempo en el que Karime estuvo retirada, algunos productores y más de Televisa la estuvieron buscando para ver si ella quería regresar y para volver a trabajar, ¿no? En algún proyecto. Pero fíjense que ella decía, ok, sí, solamente tengo algunos requisitos o requerimientos, decía ella. Mi personaje no tiene que denigrar ni a la mujer ni a ninguna otra persona. Además, olvídense de que yo pueda decir palabras ofensivas o palabras altisonantes, porque ahora ya se usa en televisión, antes no. Y entonces, y tampoco beso, ¿eh? No, 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 porque es una falta de respeto para mi religión y para mi marido. Pues miren, pues todos los productores decían, ay, Karime, pero ¿quién te va a contratar así? O sea, no, además esto es actuación, pero ella se negó y dijo, no lo voy a hacer. Fue hasta el 2012 cuando fíjense que Karime reapareció en una telenovela que se llamó Talismán, pero esa telenovela también la hace Venevisión, no la hizo ni Televisa,
ni Televisión Azteca. Bueno, pues ya después sí hizo una telenovela en Televisa que se llamó Quiero Amarte hasta... No, se llamó... Ay, ¿cómo se llamó? Quiero Amarte... Quiero Amarte o... Ay, sí, sí creo que fue esa telenovela la que hizo, y esa telenovela la hizo para Televisa, que de hecho el actor protagónico de esta telenovela fue Cristian de la Fuente, y fíjense que con él, con Cristian de la Fuente, tuvo una de pleitos, Karime Lozano, porque decía, es que no la puedo ni voltear a ver porque se ofende, la toco y se ofende, si hay escena de beso no me quiere besar, o sea, señores productores, pónganse de acuerdo. Dicen que Karime en esta telenovela, bueno, les hizo la vida imposible a productores, a directores, a todo mundo, porque ella no quería hacer nada que pudiera ofender ni su fe, ni tampoco a su marido. Entonces todo el mundo le decía a Karime, ¿y para qué firmaste el contrato? Total, si tú no quieres trabajar, pues no lo hagas y punto. Y Karime decía, pues es tan fácil, pónganme una doble y no pasa nada. Que la doble diga peladeces, que la doble bese al protagonista, pero yo no lo voy a hacer porque yo respeto a la iglesia y a mi marido. Obvio, la telenovela fue un fracaso. Un fracaso porque no tuvo escenas candentes, no había química entre los protagonistas y, bueno, la telenovela fue un fiasco total, ¿no? Lo que sí ha hecho Karime Lozano en las últimas fechas ha sido cine, pero cine católico, cine religioso. Hizo por ahí la película de Cristiada y la de Hijos de Dios. Esas películas, pues sí, ¿no? Pero porque tienen que ver con la temática que ella ahora maneja. Fíjense que todavía en el año pasado, que fue a principios del 2022, la invitan para hacer una telenovela que se llamó Mi Secreto, ahí en Televisa. Y fíjense que cuando ella empieza a hacer las escenas para esta telenovela, pues resulta que su mamá comienza a sentirse mal de salud. Y Karime, que para aquel momento ya se sentía mejor, ya la había perdonado a su mamá y a su papá, pues la atiende, la lleva al doctor. Y fíjense que cuando la lleva al doctor, el doctor le manda hacer muchos estudios porque era muy, muy como engañoso la enfermedad o los síntomas que presentaba la señora. Entonces, después de mandarla a hacerle diferentes estudios, resulta que la señora tenía un cáncer de páncreas, pero muy avanzado, muy, muy, muy avanzado. Pues Karime tiene que partirse entre la filmación o la grabación de su telenovela y llevar a su mamá al doctor. De hecho, la señora murió un 24 de agosto de ese mismo año. Todo esto comenzó a principios del 2022 y en agosto, 7 meses después, la señora pierde la vida y Karime pues estuvo al lado de su mamá prácticamente todo el tiempo. Hoy Karime ya tiene 45 años y fíjense, a sus 45 años, ¿qué creen? Pues ya es suegra. Karime Lozano, pues, tuvo que entregar a su hija en el altar, a su hija Ángela, a la hija que tuvo con el actor Aitor Iturrioz. Resulta que la muchachita se casó. Al principio, Karime no estaba de acuerdo. Ella dijo, no, estás muy jovencita. Pero, pues, miren, tanto el ahora esposo y la misma hija le dijeron, mamá, pues, sí, ya me siento yo con la capacidad de llevar un hogar. Tú no te preocupes. Y todavía la muchachita invitó a su papá, a Aitor Iturrioz, para que la fuera a entregar en el altar. Fíjense, el señor no estuvo con ella nunca, pero todavía la muchachita lo invitó. Pues Aitor dijo, ah, no, gracias, tengo cosas que hacer, será en otro momento. Pues como nunca tuvieron relación, pues miren, no le dolió para nada. Pues resulta que quien entregó a Ángela en el altar fue justamente este muchacho, el esposo de Karime Lozano, Domingo. Él es precisamente quien la lleva del brazo al altar y entrega a su hija, obviamente al lado de Karime Lozano. Fíjense que ahora, pues, esta muchachita Ángela ya está embarazada, ya va a convertirse en mamá y obviamente con esto va a ser abuela a Karime Lozano. Una abuelita joven, ¿eh? Porque pues con 45 años y miren, muy guapa y con cuerpazo. Pues ahora Karime ya no quiere dejar de trabajar. Ella dice que sí va a seguir haciendo telenovelas, pero
pues obviamente bajo sus requisitos, ¿no? Bajo lo que ella pide. Ya no vive en Estados Unidos, ahora toda la familia ya vive aquí en México y lo que quiere hacer, además de actuar, es consolidar su carrera como productora y como directora y escritora, porque también es algo que le gusta hasta el día de hoy a Karime Lozano. Fíjense nada más, ¿cómo uno puede pensar que alguien que tiene todo el éxito en la vida es feliz y los vemos sonriendo en las fotos y en las telenovelas y donde sea, y la realidad puede ser totalmente diferente, totalmente distinta? Pues qué bueno que hoy por hoy ya Karime Lozano se encuentra mucho mejor, encontró la paz y la tranquilidad en la religión, sin importar cuál sea. Lo importante es que ella ahora, pues ya arregló todos esos problemas que le habían causado tanto, tanto daño durante muchos años. Hoy ya vive muchísimo mejor y pues ahí está la historia de Karime Lozano. ¿Qué tal, eh? Pero bueno, pues antes de irnos, vamos a saludar a quienes nos han acompañado esta noche con esta historia. Reina Elodia Sánchez González dice: saludos, Philip, me encanta cómo narras y disfruto viendo tu programa. Eres muy respetuoso y eso se agradece. Un abrazo a huesitos. Gracias, Reina, te mando un beso. Dice Sara Choudari. Dice: wow, qué papá asco. Pues, ¿qué te digo? Yo siempre he dicho que es mejor un padre ausente que un mal padre presente, creo yo. Lourdes Parra dice: buenas noches, aquí ya escuchando tan interesante narración. Saluditos para todos. Gracias, Lourdes, te mando un fuerte abrazo. Eli Ramírez dice: ¿es cristiana? No, es católica, católica, apostólica y romana. Ella se ha refugiado en esa religión, pero es de estas personas que llevan la religión a un nivel muy, muy, muy elevado, como Eduardo Verástegui lo hace, pero pues Eduardo lleva una doble vida, ¿no? Y en el caso de Karime, pues parece ser que su vida es su fe y sus hijos y su esposo. Dice Claudia Verónica García Medina, dice: mi Philip, aquí pasando lista. Gracias, Clau, bienvenida, muchísimas gracias. Williams, no, Williams Gatica Herrera dice: su mejor personaje para mí fue el de Bárbara en El Manantial junto a Adela Noriega. A mí también me gustó, fíjate, la Barbarita. Su mamá era doña esta Silvia Pasquel. Ella era la mamá. Y Daniela Romo en esa telenovela me encantó. Una villana con una fuerza, doña Daniela Romo, tremendo. Betty Nieto dice: Philip, qué buen programa nos ofreciste. Linda noche y nos vemos y escuchamos mañana, primero Dios. Bendiciones, Philip, y besos a huesitos. Betty, te mando un beso enorme. Puka 90 dice: las telenovelas turcas no tienen nada de pasión o escenas candentes y son muy exitosas y bonitas y son grandes historias. Sin todo eso, muchas veces hasta el final hay besos y gustan. ¿Sabes qué pasa, Puka? Que aquí en México nos han acostumbrado a que todas las telenovelas tienen escenas de cama y tienen escenas de beso y terminan en boda. Cuando nos cambian la historia, como que no gusta. Allá, a lo mejor en Turquía, pues se manejan otro tipo de historias y desde el inicio se han manejado así. Pero en México, si no hay beso y si no hay escenas candentes, pues dice la gente: ¿y entonces qué voy a ver? Es la costumbre, creo yo. Mauricio Rebolloso, amigo, dice: se les olvida que el karma llega y de maneras muy distintas. Pues sí, fíjate que sí. Desafortunadamente para muchos, así ha sido. Laura HDS, ay, ¿cómo se dirá tú? Ges, bueno, Desm, es que no sé cómo se diga. Dice: es católica carismática. Sí, fíjate que sí, de acuerdo contigo. Laura Pérez Ortega, saludos, Fili, muy buenas noches. Me encantó el video. Gracias, Laurita, te mando un fuerte beso. Gracias, Elizabeth García. No olviden dejar su valioso like, hermanitas. Gracias, Elizabeth. Te mando un beso. Rachel Calderón dice: mujer guapa, y es increíble los caminos de Dios. De tener todo para muchos, necesitaba una vida sencilla pero feliz. Bendiciones, Philip. Yo siempre lo he dicho: cuando una religión te acerca a ti mismo y a tu felicidad, quédate ahí, no te muevas. Pero hay religiones que de verdad la gente las usa solamente para hacer sus fechorías. Y si no, pues pregúntele al padre Maciel. Pero bueno, esa es otra historia. Cuídense mucho, les mando un beso enorme, les deseo que pasen bonita noche. Y recuerden que el día de mañana tenemos En Shock a las 2 de la tarde y también estaremos a las 9:30 de la noche con una historia totalmente distinta a la del día de hoy, pero muy interesante. Y también les recuerdo que mañana jueves tenemos Alarido a las 10:30 de la noche. No es cierto, a las 11 de la noche, Felipe Cruz, no te hagas bolas. A las 9:30 el Philip y a las 11 de la noche el Alarido.
y el podcast lo pueden escuchar a la hora que gusten y manden. Soy Felipe Cruz, el Philip. Gracias Omarcito Benumea, gracias Dani y a todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos noche con noche. Nos vemos. Besos. Adiós.